Bueno, nuestro primer tip para el manejo de las emociones en casa es entender que nos encontramos ante una situación desconocida, extraña, que puede generar niveles de ansiedad. Por eso es importante que aceptemos la emoción y que nos concentremos en mirar qué podemos cambiar de la situación que está bajo nuestro control y hacer los ajustes respectivos. Aquello que no podamos cambiar, bueno, ir utilizando estrategias que nos permitan aceptar y tener un tiempo de espera frente a aquello que no está bajo nuestro control. Confiemos en que podemos hacernos cargo de la situación y que esto tendrá un tiempo pasajero.